Uno como artista solo habla de sí mismo, pero a la vez son universales. Es decir, que siempre es el espectador el que termina la obra. Y la termina con su propio pasado, con su propia vivencia. Toda mi vida está muy ligada a los primeros años de mi infancia, porque nací justo al final de la guerra. Pero escuché muchos relatos de la guerra y de la Shoah. Y eso me marcó para siempre. Nací en París, pero mi padre era judío, de Odessa. Y mi madre cristiana, de Córcega. Un nombre de la tradición judía y un nombre de la tradición cristiana. Me llamaron Liberté. El nombre Liberté es un poco pesado de llevar. No hay un solo ruido aparte del ruido del viento. No hay ningún otro sonido. Es extraordinario.
Hay que oír el viento. Y oír este viento también es como yo quisiera que sea un poco el sonido de la ballena y el hombre y los animales. Pero ante todo, para mí, es para mostrar este lugar y para llevar a las grandes ciudades una imagen de la naturaleza. Si filmamos solo esto, para mí no es suficiente. El artista tiene que hacer algo. Si es solo un documental, no me interesa. Tiene que ser algo más poético. Pienso que el arte me curó. Cuando era niño, era tan extraño, tan infeliz. No podía ir a la escuela. La primera vez que salí solo a la calle tenía 18 años y tenía miedo cuando caminaba solo en la calle. Pienso que si no hubiese sido artista, quizá ahora estaría en un manicomio. El trabajo artístico es un poco como un largo psicoanálisis. Es decir, que al principio de la vida hay un trauma, y el mío es el que acabo de definir. Y ahora trato de curarme un poco de ese trauma. Y es cierto que hoy me siento mejor que hace 20 años, porque acepté algunas cosas, como la muerte, la desaparición. Y, ante todo, creo que uno es artista para tratar de entender uno mismo lo que es, y si se tiene suerte, uno puede hablarle a los demás. El arte para mí es plantear preguntas a partir de emociones, pero sobre todo sin pretender respuestas. Yo creo que el arte no está directamente relacionado con la política. Pienso que el arte no está directamente relacionado con hablar de un problema. Y si el arte habla de un problema, va a hablar de un problema que es colectivo. Pero el espectador siempre va a terminar de dar sentido a la obra y la completa con sus propias vivencias, con sus propios deseos. Entonces, yo tengo ciertas ideas sobre mis obras, pero no es solo lo que yo pienso, no es algo directo. Es siempre el límite entre la precisión y la imprecisión. Siempre pienso que, lamentablemente, no tengo la capacidad de hacer esto, pero la obra más linda sería poder hacer sentir el olor a café, como yo lo olía a la mañana antes de ir al colegio cuando era chico. Y cada uno va a pensar, sí, claro, pero ¿cómo puede ser que el olor de mi café, el de mi papá, no fuera este? Como artista, uno lo que hace es transmitir un estímulo. Y depende de cada espectador definir una historia a partir de eso. Ahora trabajo en lugares poco accesibles, como en las islas de Japón, donde grabé. Ahora tenemos 100.000 latidos de corazón. Tengo una máquina para grabar los latidos de gente distinta. Y hay ahí, en esa isla, una casa. Y ahí hay gente que puede ir y decir, quiero escuchar el corazón de la señora Martínez.
La computadora da latidos de esa persona. Es una especie de gran biblioteca de corazones. En mi trabajo siempre trato de luchar contra la muerte. Y colecciono nombres, fotos y coleccionar latidos del corazón. Pareciera ser también una forma de luchar contra la desaparición. Si miras la foto de alguien que no está aquí, vas a pensar en la ausencia y no en la presencia. Y con los latidos del corazón pasa lo mismo. Es la ausencia de las personas cuando escuchas los latidos. Hubo alguien allí. En Chile, en el desierto de Atacama, instalé campanitas que se mueven con el viento. Y esas campanitas están dispuestas en el piso y retoman la forma de la Vía Láctea. Una especie de pequeños homenajes a los muertos que nos rodean. Son como las viejas leyendas. En el desierto hay un lugar que está relacionado con el cielo. Y aquí en la Patagonia se trata de un proyecto de ese orden, en un sitio que está muy lejos de todo. E intento instalar grandes trompetas que cuando haya viento representen un poco el grito de la ballena. Hay una sorta de conversación. Una especie de conversación entre el humano y estos animales mitológicos que son las ballenas. Y ahora lo que me interesa es tratar de crear mitología, mitos, en los que no necesariamente se tiene que ver el objeto, pero hay que saber que existe. La ballena es increíble. Aquí no estaría mal tampoco. El otro lugar era muy lindo, pero aquí con el esqueleto de ballena es interesante. Creo que es muy lindo lugar.
Primero porque el esqueleto de la ballena está aquí. Y como hablo con las ballenas, es como el fantasma de la ballena que murió, que está aquí con la que hablo. Y también porque me parece que aquí el paisaje es particularmente hermoso. Se recibe la idea del mar. El mar va a subir mucho. Y los colores son muy hermosos. Y me gustan mucho las dos islitas que se ven allá a lo lejos. Es un lugar extraordinario. Al mismo tiempo, nos hallamos ante la belleza y lo desconocido. Porque para mí, que vengo de una ciudad, todo es muy misterioso aquí. Aquí todo está lleno de misterio. Y al mismo tiempo hay una belleza increíble. Es un poco como estar en otro planeta. Realmente es hermoso, es perfecto. Y el esqueleto de la ballena al lado es perfecto. Si se mira la vida de otro, uno mismo no tiene vida porque pasa a formar parte de la vida del otro. Es un lugar muy lejano en el desierto, difícil de encontrar. Pero lo que importa para mí es que sabemos que existió. Y quizás siga existiendo y sea como las antiguas leyendas. Es decir, ya no existir uno mismo, sino crear leyendas, peregrinaciones. No se puede luchar contra el paso del tiempo. Y Dios es el amo del tiempo. Para mí, a menudo es más fácil exponer en lugares que no son museos. El museo es, como dice,
El museo es una caja blanca que no tiene recuerdos, que no tiene historias. Y a menudo yo expongo en iglesias o en el hotel de inmigrantes, porque hay algo que tiene mucha más carga. El Hotel de Inmigrantes es un lugar especial para mí porque cuando yo vine había muchísimo polvo, muchísimas fotos y mucha vida por sobre todo. Mi abuelo llegó a Francia, podría haber llegado a Argentina, yo podría ser argentino. Entonces, es mi historia. Y yo estaba tan sensibilizado cuando vi todas estas fichas con las fotos de la gente, su descripción. Y al mismo tiempo, era el sueño de llegar ahí. Y el drama de dejar todo lo que se tenía detrás. Entonces sentí que ese lugar estaba lleno de fantasmas. Y traté de expresar estos fantasmas. Naturalmente, mi idea no era reconstruir este lugar. El lugar que yo creé era completamente imaginario. Y creo que es a través de esta no búsqueda de la reconstitución que uno llega a un lugar realista. Hoy produzco obras generalmente monumentales en las cuales es muy importante para mí que el espectador no esté delante de una obra, sino que esté en el interior de la obra. Y yo quise hacer algo sobre la memoria de toda esta gente, pero como un... sí, como un lugar fantasma. Creo que cada individuo, cada persona es único e igual de importante. Y que al mismo tiempo desaparecemos todos muy rápidamente. Uno se acuerda de su abuelo, pero no de su bisabuelo. Por eso a veces digo que mi obra es una unidad, pero una unidad contra la que no se puede luchar. Durante mucho tiempo intenté preservar lo que llamo la pequeña memoria. La gran memoria son las guerras, la que está en los libros. La pequeña memoria es donde se vende la mejor torta de Buenos Aires y quizá alguna anécdota graciosa. Y eso va desapareciendo con cada persona. No podemos preservar todo. Quizá una trompeta en el fin del mundo, en la Patagonia. Es algo que entienden todos o que no entiende nadie, y ni siquiera yo sé bien de qué estoy hablando con eso.
Pero sí permanecerá en la memoria esa historia de que vino alguien de Europa e instaló una trompeta en medio del desierto. Y para mí, cuando estoy en lugares como este, siempre me hago esta pregunta. Ahora soy muy viejo, pero elegí el camino correcto. Porque aquí hay otras vidas distintas de la mía, y tal vez esas vidas son mejores. Más cercanas a la naturaleza, más tranquilas. Es ese azar de la vida que hicieron que esté aquí. Pero esto me enseña siempre mucho. Encontrar a gente que tiene una vida distinta de la mía. Pero es un lugar excepcional. Excepcional por la belleza de la naturaleza. Excepcional por la gente que vive acá. Entonces son encuentros y la vida son encuentros.
Pero el hecho de ser artista, el hecho de hablar de la desgracia, de la tristeza, de la desdicha, y el hecho de tomar distancia en relación con la tristeza, con la desdicha, nos salva. Es decir, uno no es desdichado, habla de desdicha. De hecho, cuando uno es artista, eso nos salva al crear esta distancia. Ya no se vive, se muestra la vida y transformarse en su arte. Entonces siempre digo como una broma, el sueño del artista es parecerse a su arte y esto finalmente, uno se transforma en la obra, uno es la obra. Y es el sueño, por eso es menos duro ser una obra que vivir. Esta obra, por el momento, vamos a filmarla. ¿Va a durar o no va a durar? No lo sé. Lo abandono. Y lo abandono a la naturaleza, al viento. Pero digamos, para mí lo importante no necesariamente es ver la obra, sino conocer estas historias. Y estas historias tal vez pueden hacer preguntas y hacer reflexionar. Entonces estamos muy lejos de la obra para divertirse, para entretenerse, que hay que admirar. E hice muchas obras como eso, y acá estamos lejos de eso, más bien en esta idea de crear leyendas. Y siempre digo que si alguien va a una de mis exposiciones y dice Boltanski es un buen artista de fines del siglo XX, quiere decir que mi arte es muy malo. Si alguien dice, no entiendo qué pasa, no es arte, no entiendo esto, pero estoy emocionado. Y el arte ante todo es producir emociones y hacer preguntas. Pero sobre todo no dar respuestas. La desaparición es casi obligatoria. Se puede ser alguien notable, pero después de dos o tres generaciones uno es totalmente olvidado.
Cuanto más avanzo en edad, más preguntas me hago. Respecto del fin, del más allá, no soy brillante para nada, pero busco. A mi edad uno siempre se pregunta si es la última obra, la que uno está haciendo, y para mí, tal vez más tarde, se dirá, sus últimos pensamientos fueron hablar con las ballenas. Después, tal vez, será una leyenda. Si se olvidan mi nombre, tal vez se recordará que hay un hombre que quiso hablar con las ballenas o hacerle preguntas a las ballenas. Y creo que las leyendas son más fuertes que las obras y viajan durante más tiempo. Es como intentar crear mitos. Es más bien un trabajo un poco, no digo de metafísica, pero contar pequeñas historias que tienen un sentido un poco metafísico. Pero naturalmente solo tengo preguntas, no tengo respuestas. Creo que una pregunta tiene que llevar a una nueva pregunta y no a una nueva respuesta. Son tres captores de viento porque hablo con efectos visuales. Y tres me parecen mejor que uno solo, pero es una cuestión formal solamente. No hablo con palabras. Hablo con imágenes visuales. O con sonidos. De lo contrario sería chamán o rabino. Pero no empleo palabras, empleo sensaciones visuales o sonoras. Tal vez ahora, si sobrevivo, es mi última obra. Y sería volver a Odessa, de donde vino mi familia en el siglo XIX. Trajeron un gran samovar y yo quisiera llevar ese samovar de vuelta a su lugar. Fue fabricado en Odessa. Yo quiero hacer ese viaje en tren. Solo encontré aviones. Quiero que sea un viaje largo en pleno invierno. Y que sea un viaje difícil. Pero veremos más tarde. Tenemos la suerte, cuando nos hacemos viejos, de ser más libres. Ya no necesito hacer obras que puedan ser expuestas en una galería. Puedo hacer lo que tengo ganas de hacer. Tengo una obra detrás de mí que me alcanza. Y ahora puedo ser libre con respecto a mis investigaciones, a mis búsquedas.
Tenía muchas ganas de venir acá. Porque es el fin del mundo, de alguna manera. Y es el lugar más aislado. Creo que es el más metafísico en el mundo.